what you're thinking, and we did not mean to do this. This was not premeditated. I'm pretty sure I was dressed first. I would have to give that to you. I woke up kind of late today, so I'm pretty sure you were. But I know what you're thinking, guys. You see these donuts on a string or a ribbon, and you're like, what's going on here? Well, we decided to start today with a little bit of fun. We have a cool competition lined up for you. We're gonna see who can eat the most donuts. And then after that, who can name the most books from the Bible with 1 minute on the clock. We're gonna see who takes it. Go ahead and drop some comments down below. Who do you think is gonna win? Vanessa or Lee? Vanessa or Lee? All right, are you ready? Let's get ready. Ready? Oh, I'm kinda nervous, I'm not gonna lie. All right. I can't even reach. Three, two, one. Is this even safe? I was flipping books. What? How much time do we have? That doesn't count. His donuts are all on the floor. How much time? Genesis, Revelation, Malachi, Romans, Corinthians, 1 Corinthians, Matthew, Mark, Luke, John, Ruth, Zechariah, Deuteronomy, Galatians, Colossians, Thessalonians, 1 Thessalonians, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles. All right, well. Let the record show his donuts are on the floor. No, I think I won that one. That's a whole donut. Well, with frosting on our face and everything, guys, we're so excited for today's message. In fact, go ahead and stand up to your feet and get ready. We have something special planned just for you. Has measured the waters in the hollow of his hand, or with the breadth of his hand marked off the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on the scales and the hills in a balance? Who can bring dry bones to life with his breath and calm the wind and the waves with his voice? Who says, let there be light, and galaxies are born?
let's celebrate Jesus. Can we do that? Come on, wherever you're watching from, clap your hands. Clap your hands for him. Oh, I can't help but sing holy. My favorite line just about of any song that we sing is that line. It says, I can't help but cry holy. One of these days when we get there, we're going to have no choice but to cry out holy. Like, we're not going to be able to help ourselves. And I just always feel like if it's what we're going to do there, then why don't we do it down here? Let's just shout and cry out to our God. He is holy. Thank you for worshiping with us today. Whether you're watching online or you're here in the building, we are one church. We are one church, and we are having some church together. And I'm glad that you're with us. I want to pray for needs here in just a moment, but I was reading in the book of Romans earlier this week, and I kind of got locked in on a passage from Romans chapter 4 where Paul is talking about Abraham of old. And he says, this happened because Abraham believed in the God. This is Romans 4:17. This happened because Abraham believed. Everybody say believed. Believed. He believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Somebody in this room today, somebody watching online, you need to hear this today. You need to believe in your God that can bring new out of nothing. Like when you look around, you're seeing nothingness. When you're looking around, you're seeing barrenness. But we serve a God who makes a way in the wilderness, streams in the desert, and he can bring new out of your nothing. And I just pray that you would open your eyes of faith. Instead of just looking through your physical eyes and seeing the nothingness, that you would open your eyes of faith and see the new that God is about to bring about in your life. The way that he's about to make in your wilderness. Paul continued and said, even when there was no reason for hope, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing, there it is again, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, God had said, that's how many descendants you will have. Abraham believed it because God said it. If he said it, it's going to take place. I don't care about the problems or the pain that you might be seeing with your physical eyes. If God has promised you something, it will come to pass. Rest in that truth today. Rest in that hope. Rest in that word today. If you have a need, wherever you're watching from or here in the building, any need that you would like to take to God, I just want you to hold your hand in the air. Right there on your couch, that's right. If you're driving, don't take your hands off the steering wheel. You can raise your hand in faith. But raise that hand up high. And with a hand raised, we're going to take our needs to Jesus. Lord, you see every hand and you know exactly what it represents. You see the relational problems. You see the financial needs. You see those who have sicknesses in their body or have a loved one that needs healing, Lord Jesus. And we know that we serve a God who makes a way in the wilderness and he brings new out of nothing. And so right now, God, we ask you to bring new, to let us rest in that hope. Let us rest in that truth. God, we know and see and believe that you are working miracles, God, in our lives, in our homes, and in our hearts. And we declare healing. We declare freedom in Jesus' name. Matchless, mighty name, in Jesus' name. Come on, lift your voice one more time. Vamos a aplaudirle a él. Sí. Amén, amén. Se siente bien estar en la iglesia. Puedes tomar asiento si estás aquí con nosotros. Si estás viéndonos en línea, seguramente ya estás sentado. Así es que simplemente recuéstate un poquito.
Vamos a tomar un momento aquí y vamos a recibir nuestro diezmo y ofrenda. Vamos a dar de vuelta a nuestro Dios que ha sido tan leal y tan bueno con nosotros. Dando es parte de nuestra adoración aquí en NORTHROCK y tenemos varias formas de, para que tú puedas hacerlo. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer a través de nuestra página web, puede ser una sola vez o lo puedes hacer de manera recurrente, de manera automática y dándole la prioridad que es en tu vida. Lo puedes hacer, si estás en el edificio, lo puedes hacer a través del kiosco, aquí afuera en el lobby cuando vayas saliendo del servicio. Nuestros sugieres también van a estar aquí afuera. Si de hecho tienes esto, esta manera ya antigua de hacerlo físicamente en efectivo, lo puedes hacer a través de texto. Es una manera segura y muy fácil de dar. Quiero decirte, de la manera que los estés haciendo, que de la manera que estés dando, estás haciendo un impacto increíble, increíble. La noche anterior, iba a decir ayer, pero bueno, nadie, ayer en la noche, de hecho fue el día de servicio 18 de julio 2020, y había voluntarios que estaban sirviendo a nuestra comunidad y a nuestra ciudad, en varias partes de la ciudad, y muchos, pero tuvimos muchas oportunidades. Servimos en un ministerio Outright Bridge, Church Under the Bridge, que es la iglesia debajo del puente, y tuvimos ahí algunos paquetes. Tuvimos un grupo que de hecho algunos escribieron algunas cartas y tarjetitas que entregamos ahí a estas nursing homes aquí en la ciudad. Y una de las cosas grandes que hicimos, entre varias cosas que hicimos, es servimos más de 300 alimentos para los primeros, para los personal médico, y tenemos aquí en las fotografías, aquí en la pantalla. Por favor, vamos a darle un gran aplauso porque eres una gran, gran iglesia generosa. Son ustedes muy generosos. Realmente pudimos servir de una manera increíble. De hecho, ha sucedido durante toda esta temporada de pandemia y hemos estado sirviendo a nuestra comunidad y a la ciudad por tu generosidad. Así es que gracias por dar. Señor Jesús, quiero orar por este momento de diezmo. Quiero darte gracias, Señor, por estas increíbles personas de NORTHROCK que lo hacen de manera tan generosa. Y yo sé, Dios, que conforme ellos están dando, tú los bendices y tú les regresas de maneras tan increíbles, Señor Jesús. Y yo oro para que tú tomes lo que te recibes y multiplícalo para que sea usado en tu reino. Es en el nombre de Jesús que todos oramos y decimos amén, amén, amén. Bueno, la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie llamada Escoge Gozo. Y hay muchas cosas que puedes escoger en esta vida el día de hoy, pero lo que necesitamos escoger es el gozo. Y estoy muy emocionado de regresar, estar aquí predicando en la semana 1 de esta nueva serie. Pero esta es la semana 6 de esta serie de Fiesta en la Casa. Tenemos algo preparado especial, pero antes de esto, volteen a ver a las pantallas para algunas de las cosas que vienen aquí en la iglesia de NORTHROCK. Bienvenido a casa. Hey, yo soy Heather y yo soy Chris y estamos. That's right. Hey, and middle and high school students, tonight is Aftermath, so make sure you're either in the building or joining us online on all of our social media platforms. We can't wait to see you there. For sure, and Growth Track is the way for you to get plugged in. If you haven't been to Growth Track, now is the time. Growth Track is available on demand whenever, wherever you want to do it. It's the way that you can find out more about NORTHROCK, your unique design, and the best part, you get to join one of our rock star teams. That's right. And hey, while you're checking out Growth Track, make sure you head over and find a small group that's for you. We have all of our groups online. Our summer semester has been incredible, and we would love for you to find your group. Yes, and don't miss out on Tuesday morning prayer. Yeah. It's happening this Tuesday from 7 to 8 a.m. It's an incredible time of worship, community, and you get to hear an incredible, encouraging word for the week. So make sure you're there. Now, it is time to dive into our last week of our sermon series, House Party. So get out your notes. Check it out.
everybody watching online, why don't you make some noise in the comments right now. Let us know that you're there. We're so glad that you have joined us for week six, the last week of this series we've called Summer House Party. Excited about next week. And my name is Matt Martin. I am one of the executive pastors here at NORTHROCK Church. And it has been my privilege and my honor to actually be a part of this church since before day one. And I'm just overwhelmed with gratitude that I get to do what I do. I've had a front row seat to everything that has happened. And I want to take just a moment, whether you're in the building or you're watching online, and I want to honor our pastors, Jonathan and Alicia Moore. They have led us well. So would you make some noise for them right now? Give them some hand claps in the comments in the building. Thank you. And they've led us through good times, through bad times, through more bad times, through good times, through pandemics. And it's been so good. And we're blessed to have the team that we have and the pastors leading us that we do. And I'm just grateful. I'm just grateful to be a part of it. So I want to jump into my sermon today. And before I get into it, I want to set it up with this scripture out of 1 Corinthians. And Paul's talking to the church at Corinth. And this is in the New Testament of your Bible. And this is what he says. He says, "You'll remember, friends, that when I first came to you to let you in on God's master stroke," and he's setting up as God's painting a masterpiece. Influencia y sabiduría. Y esto dice, me propuse más bien estando entre ustedes, no saber, esto me da esperanza, que no estoy tratando de hacerlo con gran elocuencia y sabiduría. Si Pablo lo dijo, entonces yo también lo puedo decir y creo que estoy en buena compañía. Pero fíjate, dice, me propuse más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Él dice, primero quiero decirles quién es y sobre quién es Jesús y quién es Él. Así es que déjame hacerte esta pregunta el día de hoy. Ahora que estamos iniciando y que estamos entrando a este mensaje el día de hoy, déjame hacerte esta pregunta tan sencilla. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Y ahora, en este momento, todo nuestro mundo es una locura. Es una locura. Y todo el mundo lo sabe. Y simplemente estoy repitiendo lo obvio cuando digo esto. Pero estamos en medio de esta pandemia del COVID-19. Y ya ves, está haciendo mejor y luego mal y bien y mal. Y hagas esto y no hagas esto. Bueno, debimos de haber hecho. Y todas estas cosas. Y podemos ir a trabajar. Ya no podemos trabajar. Tenemos que ser en línea. Podemos mandarlos a la escuela. Bueno, ya no los podemos hacer. Hoy, Dios. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo, una y otra cosa. Y que este caos constante. Y aparte de todo esto, encima de todo esto, esta tensión racial que está sucediendo y está saliendo a la superficie y está generando este momento en nuestro país, que estamos realmente evaluar la humanidad nuevamente. Y todo esto que se está sembrando y que no debería de estar sucediendo y parece que está inestable y cosas que nunca se habían sentido inestables anteriormente y de repente esto nos crea incertidumbre y estamos en este momento. Y quiero simplemente preguntarte en este momento, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Porque hay muchas imágenes distorsionadas, hay tradiciones que tenemos que se nos han pasado de generación a generación. Hay algunos dibujos de Jesús, hay algunas películas sobre su vida, hay las iglesias en las que crecimos y obviamente creamos una ideología alrededor de Jesús. Y en muchos casos, todas estas cosas nos han ayudado a llegar a una imagen distorsionada de quién es realmente Jesús. Algunas personas podrían decir, bueno, es una muy buena persona que vivió hace mucho tiempo atrás. Algunos dirían, es, bueno, alguien con cosas buenas, que decía cosas bonitas. Aún nuestro tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, eso es lo que él creía. Y él tomó una, y él agarró, y él quitó todos los milagros de Jesús y luego simple puso las palabras de Jesús y le llamaban la Biblia de Jefferson. El día de hoy, cuando lo abra, simplemente son las palabras de que Jesús. Y él dijo, si el hombre realmente viviera simplemente por las palabras de Jesús, viviéramos en una sociedad perfecta y pura. Y quitó lo milagroso. Pero él eso lo decía y algunas personas se pueden sentir de esta manera. Para algunas maneras es una idea así muy alejada y está desconectada con la realidad actual. Y algunas es que dicen, es que ¿qué importa quién es Jesús? Y algunos podrían decir, bueno, yo creo que es el Salvador del mundo, que Él me salvó. Y hoy
quiero tomar algunas escrituras y algunas de ustedes van a ser muy familiares y comunes para ti, pero quiero realmente tomar un momento y quiere demostrarte un tema que es consistente en las escrituras sobre Jesús como nuestro pastor y quiero sacar algunos puntos de esto, de cómo se ve para nosotros. Pero déjame iniciar aquí. En Juan, capítulo 10, en versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús quiere que tengas una vida en abundancia, en plenitud. Y algunas veces confundimos esta felicidad con abundancia o plenitud. Pero que dice, es que tengan vida en abundancia. Y continúa el enunciado y dice, yo soy el buen pastor. Bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, déjame decirte lo que David escribió en Salmo 100, versículo 3. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Algunos de ustedes esto deben de saberlo. Deben de saber que tú eres de Él. Tú eres, Él te escogió, Él te creó. Él tiene un propósito para ti y tú eres de Él. Y dice, somos su pueblo. Y fíjate, dice, ovejas, ovejas de su prado, ovejas de su prado. Así es que probablemente la mejor ilustración que puedo hacer es de una escritura muy común y muchos de nosotros podemos decir esto, pero déjame leértela. Dice en Salmos 123, probablemente tú te sabes algo de esto o porción de esto, te sabes la primera parte, pero eso es lo que yo sabía cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como un niño, que déjame clarificar, algunos de ustedes son ignorantes como yo, como niño, pero yo pensé que yo no lo quería, que él es el Señor, él es el pastor, pero yo no lo puedo tener, yo no lo puedo tener. Perdón, bueno, me llevo un tiempo, pero bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice nada, él te va a suministrar todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo esto hace por mí, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas adelante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Déjame ver y déjame irme un poquito atrás a propósito. Lee esto conmigo. Dice, el Señor, ok, aquí está. Dice, el Señor es mi pastor. Ahora, déjame, vamos a desglosarlo un poquito. Si estás en línea, dilo fuerte. Aquí estás, si estás aquí también, pero grita fuerte. El Señor es mi pastor. Es mi. No es un pastor, es uno de los pastores. No es algún pastor, no es el pastor de alguien más. No, quiere que sepas que es mi pastor. Tiene que ser personal. Quiero que lo hagas personal el día de hoy. Quiero que salgas sabiendo que Él es mi pastor, es tu pastor. Y déjame sacar 5 verdades de este pasaje. Y hay muchos más, pero el tiempo no me lo permite. 5 cosas prácticas. Ok, aquí está. Y la primera es, el pastor provee. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Literalmente dice que no me va a faltar absolutamente nada. No me faltará, nada me faltará. Muchas veces nosotros hacemos esto hacia y lo relacionamos hacia nuestra cuenta de banco. Cuando está llena, Dios es bueno, pero cuando está en números rojos, no hay lugar para Dios y no lo encontramos en ningún lado. Pero Dios realmente nos cuida de tantas formas, incluyendo financieramente y en nuestra salud. Pero algunas veces simplemente no descansamos en el hecho de que Él está en control. Él no se sorprende por lo que está sucediendo en tu mundo en este momento. El marzo no se levantó y dijo, wow, ¿qué pasó? Ya cerraron América, eso no lo veía, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, hoy es mayo y están tratando de reabrir. Ok, junio, bueno, esto parece que no está viendo bien. Vamos a ver qué pasa. No, él no está confundido.
No, 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 checa esto. Dios no está preocupado por el mañana. Tú no deberías preocuparte por el mañana. Él no está sorprendido por lo que está sucediendo en tu mundo. Probablemente tu mundo está así medio temblando. Dios no está sorprendido por ello. Dios no está preocupado por ello. Él no está preocupado por, well, no sé qué es lo que van a hacer. Parece que no va bien, pero no es como esto es. El pastor provee. Él sabe lo que está sucediendo en mi vida. Tú tienes que recordar el día de hoy que tú eres. Y cuando tú eres cuidado por alguien o cuidas de alguien, ¿qué es lo que haces? Te aseguras de que sus necesidades se cumplan. Tú te aseguras que sus necesidades se cumplan. Pero siempre empiezan estos obstáculos en medio de nuestras necesidades. Y algunas veces hay tiempos en que estamos tratando de que lo que queremos y realmente nos meten problemas. Y algunas veces nos lleva y nos aleja, pero Dios sabe lo que necesitamos y Él realmente ha prometido proveerlas. Así es que en vez de poner las cosas y meternos en problemas y debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que realmente necesito de mi pastor? Cuando yo pongo en la confianza con lo que Pablo decía, aquí dice en Filipenses, mi Dios les proveeré de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Pero esto es común, pero aún así nos equivocamos porque dice todas mis necesidades de acuerdo a mis riquezas y de acuerdo a mis habilidades y de acuerdo a mi conocimiento intelectual y de acuerdo a mis amistades, y dice, no, voy a proveer todo lo que necesiten y lo voy a hacer conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios sabe lo que tú necesitas. Él sabe todo lo que está sucediendo en tu mundo y no se sorprende por ello. Y algunos de ustedes están permitiendo que vayan más allá, que te despierte y que estés ahí despierto a medianoche con angustia, con miedo, y tú estás permitiendo que algunas cosas realmente hagan impacto y no estás gozando tu trabajo, tu familia, tu tiempo de relajación. Y déjame decirte una promesa de la Escritura, y probablemente lo tienes que escribir o tienes que tomar una fotografía con tu teléfono o tienes que decírtelo a ti antes de que vayas a acostarte. Y David dice aquí en Salmos 4:8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No mi cuenta de banco, no mis trabajos, no son mis amistades, mi familia, ninguna circunstancia que tanto sé, que tanto no sé. No, hoy yo me acuesto en paz y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tú tienes que saber que estás seguro en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber que tu pastor realmente te está salvando y puedes encontrar la paz que tú necesitas por esta razón. Muy bien. El segundo punto es, el pastor restaura. Él provee y él restaura. Él me hace recostar en pastos verdes y él me hace reposar ahí en las aguas. Y algunas veces no bajamos el ritmo y estamos ahí todos apresurados. Y muchos de nosotros no conocemos a Jesús como nuestra paz. Cuando tú tienes paz, no importa lo que está sucediendo alrededor de ti. Tú vives con la confianza sabiendo que Dios está en control. Y fíjate lo que Jesús dice, está a punto de dejar a sus discípulos y están realmente todos ahí atemorizados y dice, hemos estado 3 años y medio contigo y hemos hecho cosas muy increíbles y tú tienes 33 y ya te nos vas. No. O sea, si fueras tú y yo, vendríamos con muchas razones diciendo, es por qué Jesús no tendría que ir a la cruz. No te vayas ahorita, y le está diciendo es, voy a mandar a alguno de ustedes, voy a mandar ese confort y muchas cosas grandes van a suceder. Pero fíjate lo que dice en Juan capítulo 14, dice, la paz les dejo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ya te vas. Dice, pero ok, vamos a seguir. Dice, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la del mundo. Escucha, ahora en tu mundo tú tienes que proclamar esto. No se angustien ni se acobarden.
No se angustien ni se acobarden. Cuando yo estoy con mi pastor, no tengo por qué angustiarme. Cuando está ahí para proveer y para restaurar y para bajar la velocidad y algunas cosas que no entiendo, y para algunas de esas cosas, estos discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Es algo increíble, va a venir, pero realmente nos tienes todos confundidos. Así es que realmente te puedes mantener aquí vivo y sería mucho más divertido si te mantienes aquí con nosotros y sería mucho más sencillo. Y dijo, no, tengo planes más grandes para ustedes. Y algunas cosas que van a sentir y te sientes que realmente no estás bien y no tienes paz y tienes y estás en problemas. Pero déjame decirte, hay algunas cosas que están sucediendo, relaciones o algunas cosas que se están, puertas que se están cerrando, pero tienes que dejarlas ir porque hay algo mucho más grande de que no lo puedes imaginar y no puedes dejar que estés en miedo y angustiado por lo que Dios está haciendo, porque lo que tú sientes es muerte y todo este, el pastor te restaurará en tu mundo. Fíjate, la definición de restaurar es esto, es regresar al punto de inicio. Regresar al punto, fíjate, escucha, si quiero restaurar algo, lo voy a regresar al punto donde inició todo este proceso, en donde era bueno, saludable. Y todo esto lo voy a traer de vuelta al punto donde se inició todo esto. Así es que déjame desglosarlo entre el pastor y las ovejas, como se ve en Salmo 23. Las ovejas realmente descansan, pero desafortunadamente algunas veces cuando se acuestan es que realmente estaban muy gorditas o tenían lana muy grande y o estaban en un pedazo que estaba inestable y se volteaban y con las patas hacia arriba. Esto se llamaba, es como estar echado abajo. Y de hecho, así es como se ve en la fotografía. Y sí, te puedes reír, eso es algo gracioso. Pero no está tratando de hacer abdominales, está tratando realmente de salvar su vida. Y algunos de ustedes así se ven, que están tratando de hacer abdominales. La oveja, y cuando está en esta posición, ahí está atorada. Y se llama, está echada abajo y está con las patas para arriba y su centro de gravedad. Una vez que se ponen en esta posición, están ya muertas, no tienen nada que hacer. Y muchas veces realmente mueren literalmente si se dejan en esta posición. Pero déjame decirte, el pastor está ahí con ellas y ve a la oveja ahí echada hacia abajo y algunos de nosotros realmente y nomás las rotamos y rápido, pero no somos los buenos pastores. El buen pastor hace esto. El buen pastor llega y la levanta, que está ahí con las patas hacia arriba. Está atorada, literalmente, todo ahí sobre ella. No va a regresar a la posición, así es que la rota y la pone y la mantiene ahí, la mantiene, la sujeta y la empieza ahí. Y empieza a masajear las patas de la oveja para mantener la circulación en sus patas para que puedan mantener y estén estables. Porque si no, van a volver a caer y van a hacer círculos. Porque las ovejas son así como que medias loquitas y realmente se pueden y no saben qué hacer y se confunden. Y se confunden fácilmente y de hecho la Biblia siempre se refiere a nosotros, a ti, contigo y conmigo, se refiere a nosotros como ovejas. Así es que bueno, de ahí te lo dejo en tu mente. Pero bueno, el pastor restaura a su oveja para que pueda caminar y pueda vivir y toma cuidado y la restaura. Hay algunas cosas en tu vida que tú te sientes, probablemente te sientes así, atorado, y es ahí probablemente tú, mucho más que es levantarte en la mañana. No, esto parece ser tu vida, que algunas cosas que realmente se han volteado y están patas para arriba y te sientes así probablemente, y eso no está funcionando, y no importa lo que hagas. Y tú necesites paz en tu vida, pero tu vida está rotada completamente y con patas para arriba. Así es que necesitas gozo, necesitas restauración, necesitas sanación en tu vida. Y tú necesitas al pastor que te venga y te levante. Y cuando tú sabes que el pastor está ahí contigo, puedes descansar. Déjalo restaurar deja a un lado y tratar de hacerlo por ti mismo. Así se ve, es confía en él y ríndete ante él.
Otro tercer punto práctico que podamos sacar de Salmos 23 es el pastor me guía. El pastor me guía, es mi guía. Dios tiene un plan para tu vida. Hay un camino que hay que seguir que tiene el nombre de Jesús. Y tú tienes un propósito, tú tienes un plan. Dios tiene un camino y Dios tiene un camino para ti. Y Él te guía en el camino correcto, en el camino justo. Y déjame desglosar esto. No es así una palabra cristiana que has estado siguiendo a Jesús por cientos de años y que vas a estar ahí. No. Déjame decírtelo esto bien. Este camino de justicia es que Él me guía en el camino correcto. Él me guía en el camino correcto. Algunos de ustedes se pueden relacionar con esto porque han estado yendo por el camino incorrecto, pero Dios te va a guiarte si tú lo permites. Y es como esta vocecita que están en aquí, es el ángel, el diablito por aquí, te están hablando y haz esto y haz aquello, haz el bien y haz el mal. Algunas veces es simplemente escuchar la voz del pastor. Y déjame decirte lo que significa. Fíjate lo que dice en Juan 10. Es las ovejas, somos tú y yo, así todos confundidos y rarillos. Ahí dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Si tú quieres saber el camino correcto para tu vida, entonces conoce mejor al pastor. Si quieres conocer el camino para tu vida, entonces es conoce más lo que dice Jesús. ¿Qué dirección debo de seguir? Entonces pasa más tiempo con aquel que ya te dio las direcciones. Y cuando no lo hacemos, esto es lo que sucede. Dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Algunas veces nosotros vamos por caminos incorrectos porque estamos escuchando voces extrañas y voces desconocidas. Así es que vamos escuchando al voz del pastor que ya tiene el plan, que tiene el camino para ti. Porque hay tantas opciones allá afuera. Y tú puedes escoger, y esa es una de las cosas hermosas y horribles de cómo Dios nos creó. Él nos dio la opción para escoger, y todos podamos tener estas opciones. Pero había un tiempo, y ha sido 20 años a la fecha, y estábamos en Washington, volamos a Washington, D.C., y rentamos un automóvil, y teníamos esta SUV, esta camioneta deportiva, era su padre y el hermano de Jennifer, y era la primera vez que yo estaba ahí. Así es que me dejaron manejar, y yo he estado manejando ya varios años, y yo sabía cómo funcionaba todo esto, y su papá estaba ahí de copiloto, junto a mi lado, y estábamos ahí en el centro, un mall, por ahí estábamos saliendo, y simplemente para ponerlo, tienes que, mi padre, mi suegro, él no se emociona por nada le emociona, y él simplemente es así, él es así, es simplemente no absolutamente, y él es frío así, y no se inmuta absolutamente por nada, y realmente es humoroso y es gracioso algunas veces para poderle sacar alguna sonrisa. Así es que vamos manejando y estoy casi ya saliendo, y me doy cuenta que tengo que tomar a la izquierda, y voy ahí y simplemente volteo a la izquierda porque parece que habían dos carriles, ciertamente puedo caber en uno, pero no me di cuenta que era un camellón y habían otros carriles por el otro lado. Así es que yo simplemente volteé a la izquierda y voy manejando al siguiente, porque vamos en Washington, D.C., vamos con un automóvil muy bueno, con aire acondicionado, con buenos asientos, y ya estábamos saliendo y ir a caminar como 10,000 millas para ver todos estos monumentos, porque es lo que haces cuando estás ahí con este calor, pero esa es otra historia. Pero voy manejando y de repente mi suegro, el hombre que realmente no se inmuta por nada, empieza a sacar y dice, ¡hey, hey, hey, hey! Y empieza a pegarle y empieza a hacer este tipo de cosas. Y me doy cuenta porque viene un coche enfrente a nosotros. Así es que voy de en contra y me doy cuenta, ¡uy! Debería de estar del otro lado de este camellón que está por aquí. Así es que simplemente hice lo que parece lógico para mí. No quería morir ahí si iba derecho. Así es que simplemente mandé el SUV, y hay árboles, y no eran arbustitos chiquitos, no, árboles grandes, gruesos. Y gracias a Dios, de alguna manera lo pude hacer, y a través del automóvil, la camioneta, vamos ahí saltando y rebotando, y probablemente llegué al otro lado. Y le dije, estuvo cerca ahí, pero todos estaban ahí asustadísimos y realmente ya no me dejaron manejar, no sé por qué, pero bueno, ya no volví a manejar.
pero realmente escogí el camino incorrecto. Y algunas veces es que seguimos el camino incorrecto y estamos escuchando las voces que no son las correctas. Y para conocer su voz, tienes que tener un poco de intimidad con él. Cuando empiezas a hablar con él al inicio del día, escuché una historia, un avión perdió su camino en medio de una tormenta y el capitán, el piloto, dice, tengo buenas noticias y malas noticias. Dijo, las malas noticias es que no tengo idea a dónde estamos o hacia dónde nos dirigimos, pero las buenas noticias es que realmente vamos haciendo muy buen tiempo. Esto describe desafortunadamente nuestras vidas porque estamos ocupados, pero estamos perdidos. Estamos apresurados, pero sin ningún destino. Estamos corriendo mucho más rápido que nunca antes más, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y quiero que sepas que tienes un pastor que te va a guiar. No nada más te va a guiar a ello, pero te va a guiar en medio de todos esos obstáculos. Y algunos de nosotros estamos ahí y estamos en este avión y vamos en medio de la tormenta y no sabes si estás haciendo un gran tiempo, pero no sabes a dónde vas, pero el pastor te quiere guiar a través de la tormenta si lo dejas hacerlo. Dios te diseñó con un destino en mente. Piensa en esto. Dios te diseñó a ti con un destino en mente. Él quiere guiarte. Y el cuarto punto práctico que quiero sacar de estas escrituras es el pastor te defiende. En Salmos dice, vas a estar ahí y vas a recibir confort. Y también en otras versiones dice, te defenderá. Y dice, y tú estás conmigo ahí en la sombra. Y tú estás ahí enfrente y me defiendes enfrente del enemigo. El pastor te defiende. Y es como esto. Él prepara la mesa y dice, hey, siéntate aquí y come. Pero ¿qué pasa sobre el enemigo? Ah, no. No te preocupes de esta batalla. Yo tengo el control de eso. Yo quiero que tú estés aquí, te sientes y goza de esta vida en abundancia que tengo para ti. Déjame a mí darme y batallar por todo esto. Y yo te defenderé si tú me lo dejas, si tú me permites. Pero algunos de ustedes no van a estar ahí y van a sentarse y van a levantarse. Y dice, aquí tengo este gran alimento para ti, todo para lo que necesitas. Simplemente siéntate, cállate y engózalo. Y bueno, déjame ayudarte. No, te prometo que no necesito, lo tengo bajo control. Tienes que relajarte en el hecho de que el pastor te va a defender. Dios está contigo, pero para que Él te pueda defender, tú tienes que estar junto a Él. Algunas veces has estado en donde no te sientes seguro y estás ahí en el estacionamiento o estás en la casa solito ahí a medianoche. Y eso a mí también me pasaba cuando era un niño chiquito. Pero escuches todos estos ruidos extraños y vas en el estacionamiento y dices, ay, aquí va a salir este hombre malo y me va a golpear y todas estas cosas extrañas que salen de aquí, de las películas y todo, pero cuando estás junto a él, tienes esta confianza y quiero que tú tengas confianza en que el pastor te va a defender. El pastor realmente da todo de acuerdo a Juan 10:11, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas y hay tantas voces que están tratando de llevarte y confundirte. Mantente cerca del pastor y empezamos adorando y él nunca ha perdido una batalla. Él nunca, imagínate esto, nunca ha perdido y no va a perder la primera contigo. Tú estás en buenas manos, estás en un lugar seguro, estás en un lugar en donde tú puedes ser defendido porque Dios no va a perder su primera batalla contigo. Tú tienes que estar ahí sentado y comer y gozar. Y fíjate lo que sucede en presencia de los enemigos cuando tu pastor tiene cuidado de ti. Y el quinto punto es que el pastor nos bendice. El pastor dice, y ciertamente vienen cosas de misericordia. Hay tantas cosas en profundidad y que no pude tener, pero quiero cerrar con esto. Él me bendice a mí. Él te bendice
a ti para que tú vivas tu propósito. Tú puedes, tú quieres vivir una vida bendecida, te quieres sentir bendecido. Quiero alentarte que empiece a servir a otras personas. Quiero empieza a servir aquí en esta iglesia. Ya sea que estés aquí con nosotros o en línea, encuentra, quieres vivir una vida bendecida, empieza a servir a otros. Y déjame decirte esto, cómo funciona. Pablo aquí en Hebreos, en el capítulo 13, dice el Dios que da, dice, sí, fíjate, Jesús, por la sangre del pacto eterno, dice que Él, sí, ahí estamos, Jesús. Dice Jesús que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Algunos de ustedes lo leyeron muy rápido. Vámonos aquí. Dice que Él los capacite o Él te equipa en todo lo bueno para hacer su voluntad, que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que Él le agrada. No algunas de las cosas, no algunas habilidades o algunas habilidades, algunos otros. No. Cosas que tú necesitas y todo lo que tú necesitas para cumplir lo que Él te ha llamado a hacer, para vivir tu propósito. Y dices, bueno, yo no sé si pueda. Bueno, tú sí puedes para hacer todo. Tú, bueno, no, deberías de hacerlo, es que no sé si soy suficiente momento. Sí, vas a ser así de bueno porque Él te ha dado todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Bueno, simplemente no sé si Dios lo puso en mí para hacer esto. Y todos en línea. Él lo puso en ti. Empieza a vivirlo. Empieza a hacer la diferencia. Así es que ahora estamos en el tiempo de Facebook y alguien te está siguiendo y está checando cada cosa que haces. Y eso es algo medio extraño. Pero Él te ha bendecido de alguna manera para que tú puedas vivir tu propósito. Bueno, yo realmente no sé cómo se ve esto. Bueno, déjame decirte una manera fácil aquí en NORTHROCK. Es simplemente ve a GrowTrack. Esta es la manera como tú puedes iniciar en esta idea. Bueno, yo no sé si lo puedo hacer. No estoy muy seguro, pero no. Yo tengo dos niños y a dos les ayudé a cómo a andar en bicicleta. Y cuando empiezan ahí, se están cayendo y todo. Pero cuando ya empiezan y empiezas atrás de ellos y estás ahí agarrando el asiento y parecen que van solitos y sienten que van ellos solos, pero lo estás agarrando por la parte de atrás. Y así es como Jesús te trae. Y Él te está equipando con todo. Y luego de repente apareces por ahí y voy corriendo atrás de ellos y los vuelvo a agarrar antes de que se caigan. Y luego, ay, mira, sí puedo, pues sí puedo. Pero realmente estaba yo con Él, ahí lo estaba ayudando. Pero Jesús realmente está detrás de ti, ahí, agarrándolo, haciendo, y quieres vivir ese propósito y los talentos y tratar de darte cuenta de cómo puedo hacer a través de esto y cómo puedo vivir a través del voluntariado y de la comunidad y aquellos alrededor de mí. Y Él está ahí, te está agarrando el asiento y te dice, va a estar bien. Él te ha equipado con todo lo bueno para que se haga su voluntad. Quiero cerrar con esto. Como lo hemos hablado sobre el pastor en Salmo 23, viviendo lo que Dios nos llama a hacer y Él bendice nuestras vidas y nuestra copa realmente está en abundancia y viene misericordia. Y déjame decirte y quiero hacerte esta pregunta. Sí, la bondad y la misericordia de Dios está ahí, pero en tus acciones, en tus palabras, en tus posts, redes sociales, realmente eso también está sucediendo lo mismo igual que contigo, pero tú estás viendo frustración en personas, o ves gozo, ves conflicto, o ves cosas buenas. ¿Qué es lo que ves detrás de ti? Misericordia y gracia también deberían de seguirte a ti también. Y ahora que vemos en esto de Salmos 23, déjame decirte, la historia son dos caballeros que estaban ahí a recitar en Salmos 23 en la iglesia, y el primer hombre era un gran actor y un orador,
y repitiendo el salmo de realmente con gran elocuencia. Y el segundo caballero era una persona madura y tenía que tener sujetar un bastón para poder llegar a la plataforma, al estrado, y poder llegar al micrófono. Y él empezó a repetir las palabras de Salmos 23 de memoria, pero a diferencia del primer caballero, que realmente recibió un gran aplauso, había ahí algo extraño que sucedió en la audiencia cuando la persona llegó. Y ahí, rompiendo el silencio, el primer caballero regresa al estrado y le expresa a la audiencia y les dice: yo puedo saber el salmo, pero ahora me doy cuenta que este gran hombre conoce al pastor. Déjame decirte el día de hoy, no nada más conozcas a Salmos 23, no nada más te lo memorices o te familiarices con él. Es mi responsabilidad a esto, es que debo de conocer el pastor, que conozco el pastor. No simplemente conoces a alguien que lo conoce a él. Conoce al pastor. David termina: voy a estar ahí en la casa del Señor para siempre. Y creo que estaba hablando de la casa física de Dios, pero también estaba hablando sobre lo que las ovejas sabían realmente y lo que era. Y cuando las ovejas regresaban a casa, al redil, yo creo que él sabía algo sobre esto. Ellos confiaron en su pastor, ellas confiaron en su confiar para que ahí se recostaran, para que sabían que iba a proveer para restaurarlas. Y confiaron que el pastor las iba a guiar por medio ahí de las turbulencias o de las sombras. Y confiaron que las iba a llevar hasta la punta de la montaña y que las podía hacer pasar sobre los enemigos. Pero ahora que estaban ahí en su punto de regreso y están dispuestas a reposar ahí porque el pastor estuvo con ellas durante todo el momento, tenían la confianza de estar en su circunstancia actual porque sabían que el pastor nunca las iba a dejar y nunca las iba a abandonar y que estaba ahí para tener cuidado de ellas. Y cuando mis ojos están en mi pastor, no están alrededor de los que están alrededor de mí, no están en las circunstancias alrededor de mí, y este es el lugar de paz. Y para algunos de ustedes, el día de hoy, tienen que saber que tu pastor, que Jesús te ama tanto, que Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado y Él no te ha dejado ahí y se te olvidó de ti, nada de eso. Él está ahí junto a ti y tú puedes realmente reposar en Él, descansar en Él, porque puedes confiar en este hecho. Y cuando yo pongo mis ojos en el pastor y dejo de ver todo lo que sucede alrededor de esto, yo puedo voltear a ver a Jesús. Y déjame ponerte parte de la línea de esta canción allá en los 80s, y probablemente algunos pueden decir, sí fue ayer, pero algunos de ustedes van a decir, hace tanto tiempo. Pero yo realmente crecí escuchando esta música de Evangelio del Sur, y este cantautor tenía esta canción, y déjame leerte esta porción de esta canción, y dice: pero mantén esto en mente. Cuando la esperanza parece difícil de encontrar, ciertamente no has llegado al final. Cuando todo el mundo entero te ha dejado solo, Jesús puede ser encontrado. Y fíjate lo que dice: cuando has intentado todo, voltéalo a ver. Déjame alentarte el día de hoy, que voltee a ver a Jesús, voltee a ver a tu pastor y experimenta ese tipo de paz en este mundo. Déjame orar por ti antes de retirarnos. Te doy gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu paz y yo oro para que volteemos a verte. Dios, que todo lo que parece ver que es incierto y que se está tambaleando, sabemos que tu palabra, y lo leímos el día de hoy, que no debemos de tener miedo, porque tú nos vas a dar paz que está por encima de nuestro entendimiento, y yo oro para que esta paz esté viva y la estemos experimentando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Probablemente tú nos estás viendo y estás sentado en tu estancia familiar y tú tienes que conocer a tu pastor. Tú has escuchado hablar y sabes de personas que lo conocen, pero hoy tú tienes que hacerlo personal y tú tienes que hacerlo tuyo. Es tu salvador, tu pastor. Si eres tú en este momento, tienes que decirle sí a Jesús.
y nunca, o hace probablemente mucho tiempo, por nadie más viendo, levanta tu mano. Si estás viéndonos en línea, puedes poner un emoji y poner ahí un comentario. Levanta tu mano. Quiero saber por quién estoy orando. ¿Alguien más que se quiere unir a esta oración? ¿Quieres conocer a tu Salvador? Puedes bajar tu mano en este momento. Déjame orar por ti. Jesús, yo te pido, puedes utilizar mis palabras o lo puedes hacer en tus propias palabras, pero hazlo junto conmigo. Jesús, yo te necesito. Yo rindo mi vida ante ti. Yo digo sí a ti. Perdóname por mis pecados, Señor. Yo te seguiré. Yo te doy todo, Señor, el día de hoy. Tú estás bajo control. Tú estás en control y empiezo nuevamente y te digo sí a ti. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén. Un gran aplauso. Vamos a hacer un gran aplauso para todos aquellos que oraron junto con nosotros. Gracias, Pastor Matt, por este poderosísimo mensaje. Hey, si acabas de hacer esta oración con nosotros, queremos saber, dígnoslos, por favor, texteando ahí NRYES al 555-888 o lo puedes hacer ahí en tu teléfono o escanea este código QR que aparece en tu pantalla porque tenemos este pequeño obsequio en tu idioma, en español, siguiendo a Jesús y va a ayudarte muchísimo. Sí, estamos celebrando contigo el día de hoy. Si tú eres nuevo en NORTHROCK, ya sea que estés en casa o en línea, queremos darte un pequeño obsequio y lo puedes obtener ahora. Puedes estar aquí afuera con nuestro equipo y van a estar contigo y te lo van a hacer llegar. O puedes textear NR Nuevo al 555-888 o también puedes escanear este código QR con tu teléfono móvil. Y eso te va a llevar a una conexión y una tarjeta. Vas a llenar esa información. Asegúrate de poner que quieres la información en español y vamos a hacerte llegar todo eso. Y ahora tenemos también compañeros para que están ahí para orar junto contigo. Lo único que tienes que hacer es ir a la página web y van a empezar a orar por ti. NorthrockSA.com/prayer. Y hablando de oración, no sé tú, pero yo siento que los martes en la mañana ha sido increíble. Han sido mucho más poderosa cada semana que pasa. Así es que si tú no has podido venir aquí y experimentado los martes en la mañana a partir de las 7 de la mañana en la ubicación de Stone Oak, de 7 a 8 de la mañana, es un tiempo poderosísimo de adoración. Es aquellos que están en secundaria y preparatoria aftermath. Así es que las puertas abren a las 6:30 para también lo puedes hacer en línea. Siempre es un gran momento de comunidad y creo que tienen algo especial, pero tienen que estar con nosotros y asegúrate de estar aquí y les llamamos como Summer Chip. Así es que va a ser algo increíble, secundaria y preparatoria. Asegúrense de traer a sus hijos aquí, papás. Y no te puedes perder, el próximo sermón se llama Escoge Gozo. El pastor Jonathan está de vuelta aquí con nosotros. Estamos muy emocionados para traer aquí la palabra ante ustedes. Gracias por estar con nosotros en línea y aquí por habernos acompañado físicamente. Por favor, pueden levantarse. Estamos muy emocionados que hayan venido a la iglesia y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz y bendecido domingo. Gracias.